Hola a todos. Muchos saludos para todos. Doy comienzo a este tutorial de la insoladora. Es un mini tutorial rápido. Voy a preparar rápido porque esto ya está hecho. Pero me lo están pidiendo, entonces ya había determinado de que hay otros proyectos parados por la insoladora. Entonces voy a, por la petición de todos ustedes que me lo están pidiendo, y entonces voy a complacerlos a todos poniéndole tres tipos de insoladora que pueden hacer. Voy a explicar, presten atención a cada información de cada tutorial, porque todo está aclarado, lo voy aclarando poco a poco en los tutoriales. Voy a comenzar ahora, espérense un momento. Esta es una insoladora. Yo tengo tres insoladoras. Voy a explicarle esta, después la otra y la otra, para que cojan las variantes que puedan, que quieran hacer de la insoladora. Esta, por lo que pueden ver aquí en la cámara, la maleta, pueden conseguirse hacer una caja de madera. Yo en este caso aquí en Alemania lo que conseguí fue una caja de aluminio, que esto lo venden barato, sola. Y entonces procedí a no hacer la caja de madera, pero ustedes pueden hacer una caja de madera, una caja, cualquier caja que tenga. Déjenme ver las medidas de esta. Las medidas están en dependencia de los materiales que ustedes empleen en cada país, porque la insoladora tiene una especificación que es la parte de ajuste de calibración entre el foco del emisor de LED contra la superficie que va a irradiar la luz. Entonces, eso después voy a explicar eso en el tema después más detallado. Esto es una maleta sencilla que tiene, te voy a decir cuánto tiene esta maleta. Tiene 20, 20, así, 20, 21 centímetros de ancho. Y viene teniendo 30, 30, 32 de largo. Déjenme buscar una cinta métrica aquí. Esto es un tutorial. Recuerden que esto es insoladora, ya esto está hecho. Pero bueno, muchos me están pidiendo. Entonces voy a 21 centímetros de ancho, como están viendo aquí. Y tiene 20, 23 centímetros de largo, con una altura de 10 centímetros. 10. Entonces, esto es una maleta sencilla que ustedes pueden conseguir. Y esto es un timer que me ahorré también comprar un timer. Esto es un timer que están viendo hecho en la estructura de Arduino. Esto lo venden mucho. El timer pueden poner cualquier tipo de timer. Timer más sencillo es con el 555, que lo pueden hacer. Yo, con otras variantes más que yo lo puse en el canal, eso está puesto en el grupo NE555, en el grupo de Facebook NE555. Ahí le hablé sobre el timer también. Vamos a ver internamente esto. Como es sencilla, no es complicada, ni la insoladora es lo más sencillo que hay. Lo que eso está en dependencia, le dije, miren para que vea, es la insoladora. Ah, mira, por cierto, está el circuito todavía, el circuito de la caja de resistencia, que todavía se había quedado dentro. Miren cómo funciona esto. Aquí está sencillo esto. Esto es un cristal que lo van a ver ahora. Lo voy a desarmar para que lo puedan ver. Esto es un fotolito. Después que lo echen en enlace, que ya le expliqué cómo se hace, pero primero tienen que tener la insoladora, y esto es más fácil de hacer en la PC con la druca. En vez de poner papel, esta parte aquí se quita. Como podrán apreciar, esto es un cristal que yo conseguí, lo piqué. Lo pueden conseguir, tienen que ser de un cristal transparente. Miren qué fácil. El fondo, lo que yo hice fue la placa que yo expliqué en el próximo tutorial que yo subí, en el mini tutorial. Y esto fue
un diseño, unos plásticos, porque esto tiene que tener una altura, porque en dependencia de las características del LED infrarrojo, los LED infrarrojos tienen una característica, esto que ustedes ven aquí, que les estoy mostrando. Ahí hay 114 LED, creo que hay 114 LED o 30 y 64 LED. Déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, hay 114 LED porque yo lo había hecho. Se pueden hacer por la cantidad de LED que ustedes tengan, pero yo la hice aprovechando la placa esta que ustedes ven aquí. Esto tiene, estos LED por característica en datasheet, tienen un ángulo de 160 grados que ya lo puse en una página que voy a explicarlo después en otro tutorial. De acuerdo al ángulo del paralaje de la luz, de reflexión de la luz, es la distancia que ustedes tienen que poner el cristal para después ponerle una placa arriba. Déjenme ver si logro conseguir la placa para enseñársela. Aquí está, más o menos. Déjenme ver si es esta. Para aquellas personas que me están diciendo, déjenme buscar la placa, ya la que, miren, esta placa, esta placa traslúcida que ustedes ven aquí, que casi no se puede ver, esto se puede conseguir en los monitores de computadora que vienen adentro, unas placas de acetato vienen adentro en la pantalla. Como podrán ver, este es el ancho de una pantalla de un monitor. Entonces, esta placa es traslúcida, la luz no es transparente, casi transparente. Entonces, déjenme explicarles cómo es al tener esto aquí, porque esto tiene una altura determinada, como van cayendo aquí, una altura. Ustedes tienen que poner la placa que van a insolar a X cantidad de altura, que ese es el ángulo de deflexión de la luz de los LED ultravioleta. Entonces, déjenme ver si puedo explicarle en este tutorial o en el próximo, poquito a poco, poco a poco. Déjenme ver si puedo hacerle esa prueba. Déjenme hacer una prueba que quiero hacer, a ver si ustedes entienden qué cosa es el ángulo de paralaje de los LED. Ahí están viendo ustedes. Esa es la insoladora. Déjenme. Para poder saber la distancia, saber si insola, se le pone un acetato transparente. Déjenme ver. A ver. Ahí está. Déjenme ver. Este no es el idóneo para eso. Déjenme buscar. Un acetato, pero déjenme ver este. Ahí está. Se busca en los monitores
un acetato que no sea casi transparente y se ve que está insulando en el rectángulo este que está aquí, traslúcido. Ahí es como tiene que funcionar, que se vea traslúcida. Como podrán apreciar en la cámara, no ve, se ve un rectángulo. Eso es que está a la distancia de los LED para insolar. Entonces, eso es lo que yo estaba explicándole a ustedes en el paralaje del ángulo de desviación, el ángulo de cada LED ultravioleta. Cada LED ultravioleta tiene un datasheet, que eso tienen que verlo en el PDF de acuerdo a donde lo compren. LED ultravioleta, hay que ver los datos, busquen los datos donde lo compren, y si no lo hacen y te van a tener que entonces hacerlo como yo lo hice, y entonces ir con una placa esta como expliqué yo, que no sea transparente, que está en los monitores de computadoras que botan en las pantallas, están estas placas. Ahí ustedes pueden hacer, pueden ver la insoladora si está calibrada o no. De esta forma, déjenme seguir que el tema es de la insoladora, para que voy a tratar de explotar al máximo el tema de la insoladora para que aquellas personas que están en una maleta sencilla, no es nada de complicación, una placa. Cualquier placa que yo cogí una placa y hice en la tapa de arriba, déjenme quitarle esto para poder mostrarle a ustedes. Fíjense qué sencilla. Esto fue lo, esto, déjenme explicarle. Esto yo lo hice así para que reflejara tipo cónico, como tipo un farol de carro. Pero bueno, en este caso refleja, y la luz, asiento, le puse un plástico por atrás, lo pica, y entonces la distancia de la placa que ustedes van a utilizar en el centro, que quede en el centro posible. Esto es un cristal pegado con la pistola térmica, transparente, se puede limpiar, fácil de hacer. Eso se puede hacer en estructura de madera. Y esta es la placa que yo la hice, que después la voy a enseñar en otro tutorial. Le voy a enseñar cómo fue lo que hice. Fíjense que los LED no están, los LED están en ángulo de, en ángulo. Déjenme ponerlo más cerca para que puedan verlo. Déjenme ver si la cámara logra cogerlo. Ahí los LED, esto que ustedes están viendo aquí, están lineal, pero no están cubriendo la zona, como yo expliqué en el plano. Están cubriendo la zona de luz, de radiación de luz, para que insole en todos los puntos posibles. Esto es una toma de corriente que va por dentro de la caja. Déjenme echar para atrás. No. Es una tapa que va de corriente. Este es el micro, que lo que hace es va en serie con cuando usted cierra la tapa, va en serie con el temporizador este que ustedes ven aquí arriba. Temporizador yo lo busqué ya hecho, pero se puede hacer con 555. Lo alimenta, pones el tiempo y aquí empieza a contar. Aquí empieza a contar. Y lo que hace el micro es, el micro va en serie con la alimentación de los 12 volts. El timer lo que hace es interrumpir con el relay los 12 volts que le llegan a la placa, esta que ustedes ven aquí. Más nada, no tiene otra ciencia. Todos los diodos, cada 3 LED ultravioleta, si podrán apreciar en esta lista, hay 6, 3. Y 3, lo hice así, 3 y 3, salteados a 3 y 3, en el medio, cada 3 se alimenta con una resistencia, cada 3 LED se alimenta con una resistencia de 56 ohm.
para aquellas personas y una tierra común para todos. Más nada, no tiene más nada. La posición de de esto está en el plano que yo subí y lo pueden hacer despacio, 56 ohm por cada 3 leys. Una resistencia de 56 ohm por cada 3 leys. Después hacen una toma general que es esta que está aquí y ahí la prueban 12 volts y ya. Ya tienen hecha la insoladora con un timer y cualquier caja. Una caja y después la altura. Sigan viendo el tutorial. Voy a seguir haciendo. Tengo dos insoladoras más, pero esta la estoy explicando. Así voy a explicar la otra. Voy a explicar unos cuantos tutoriales. Las pueden hacer o poner. Los planos están ahí. Si quieren, después se lo explico en la mesa de trabajo. Cómo es que hacen ustedes. Cómo conectan los LEDs. Más nada, el timer también se puede hacer. Muchas gracias a todos. Sigan viendo el tutorial que voy a seguir poniendo proyectos para todos ustedes. Ahí está. Una insoladora sencilla. También tengo la máquina centrifugación que la van a ver también. Ya está terminada. Que la dejé a media todavía. Otro proyecto de centrifugación de PCB para hacer circuito impreso. Muchas gracias a todos. Chaito.